Bienvenidos a Fútbol con Historia a través de ABC TV. Seguimos repasando el rico historial del fútbol local e internacional. Acompáñenos. Gerardo González Aquino nació el 27 de octubre de 1953. Fue un excelente volante con mucho carácter y liderazgo en el fútbol. Cuando todo indicaba que probaría suerte en las formativas de Cerro, a último momento se presentó en Nacional para fichar por la Academia. Todo inició en mi carrera deportiva desde el Colegio Salesiano. Yo estaba en los Salesianitos jugando. Y bueno, de por ahí me dijeron que estaban los clubes ya como para, como hacía un poco bien. Entonces los compañeros me decían que por qué no se va en Nacional, por qué no se va en Cerro, tal, tal. Y yo comencé a preguntar y ver y tal. Entonces fui primero a Cerro Porteño. Fue un día que estaba haciendo pruebas, ¿verdad? Un jueves o viernes, no recuerdo bien. Y lo que sí que fui aceptado. Entonces me dice, venga el martes con su cédula para poder ficharlo. Entonces yo dije, bueno, voy a estar por aquí. Y ese día, sábado y domingo, yo tenía todavía libre y el domingo me fui al Club Nacional, que también tenía prueba. Y bajé de la gradería porque faltaba un jugador ahí en el, donde estaba el profesor Figueredo, aquel extraordinario preparador físico. Y entonces bajé y completé un equipo ahí y al terminar el encuentro me llama el profesor y me dice que traiga mi cédula el día martes ya listo como para ya ficharme en el club. Entonces yo aproveché eso, me quedé en Nacional. Era Nacional o Cerro. Y me quedé en Nacional por una decisión mía. Y bueno, así surgió, vine, traje mi cédula, me ficharon y ya me quedé en Nacional para la edición cadete, que eran los de 12, 13 años en ese entonces. Nacional es una academia, en lo cual va despacio pero seguro. Va despacio pero seguro y bueno, yo me he sentido esa parte porque tuve un profesor de esas características, ¿verdad? El profesor Venegas, extraordinario y que quedó muchos años en las divisiones inferiores en el Club Nacional. Y realmente su experiencia fue importantísimo para nosotros rescatar eso y poner en práctica nosotros en la cancha. Y eso hizo posible que en el menor tiempo posible pueda ya debutar en primera división, porque no es fácil. Pasó por las diferentes categorías en inferiores de Nacional hasta que se produjo el debut en la primera división. Ahí comencé comencé mi carrera de futbolista y en lo cual fui lógicamente creciendo en las categorías de infantil, categoría juvenil, después ya reserva y primera, a los 18, 19 años ya comencé a jugar en la primera división. El peruano de director técnico Mario González Benítez, la Foca, fue el que me impulsó para debutar en el Club Nacional en primera división. Y todo en la vida no es fácil, porque mis padres trabajaban, yo también trabajaba con ellos, entonces me daba unas horas para poder hacer lo que realmente me gustaba. Y entonces él me dio ese lapso de permiso para ir a mis entrenamientos. Y bueno, así fui creciendo y todas las categorías iba subiendo, siendo capitán. Otra situación muy especial también, que en todas las categorías yo fui capitán de equipo hasta llegar a primera división. Debuté con Nacional en el 72. En el Defensores del Chaco. En ese tiempo era el estadio de Puerto Sajonia. Sí, con Sol de América. Empatamos 1-1. Salimos 1-1 de ese partido. Y después ya mis partidos posteriores que fui creciendo y me sentía más con confianza. Y bueno, hasta que después Cerro se interesó en mí y fui a Cerro Porteño. Tras buenos rendimientos, llegó el momento de dar el gran salto al ser adquirido por Cerro Porteño. En el Ciclón, fue campeón en el año 1977. Fui para la Copa Libertadores del 75. Estaba Sinforiano García como director técnico. Estaba ya en ese tiempo
Hugo Talavera, Mario Ricardo Verón, Pedro Alcides Vareiro, Félix Marín, estaba todavía Carlos Jara, no, Juvencio Osorio estaba en ese tiempo. Y yo comencé a jugar como un puntero volante porque estaba Juvencio, que es número 8 también. Entonces tuvimos un equipo muy importante, muy bueno. Y me quedé 4 años en Cerro. En el 76 vicecampeón, 77 campeón, 78 Copa Libertadores y 79 ya fui al América de Cali transferido. Y en ese tiempo estaba ese 50% que Nacional enviaba a Cerro Porteño y el día que se venda, le da el 50% prácticamente iban ambos. Que no me perdía Nacional, pero Cerro también tenía que aportar algo de ese 50%. Hasta que se dio después la transferencia, ¿verdad? En caso de la transferencia, y Cerro se llevó el 50% y Nacional también el 50% en la transferencia del América de Cali. Porque estaban Arrúa, Carlos Jarzaguer, Juvencio Osorio, Arrúa, Miguel Ángel Sosa, de ese tiempo Severiano Irala, y ese grupo estaba antes, 72, 71, 72, 73 y 74, ya prácticamente algunos se fueron, y en 75 yo llegué a Cerro. Arrúa ya se fue a España, se quedó todavía Juvencio Osorio, que después se fue al Español también en España. Y bueno, se formó un nuevo equipo después y en el 77 salimos 76 campeón, 77, o sea, 76 vicecampeón, 77 campeón. Y todos los títulos de campeón son inolvidables. La verdad que lo recordamos hace poco en el nuevo estadio de la Nueva Olla y nos juntamos un poco todos los muchachos de ese año que salimos campeón y extraordinario. Eso ya deja en la historia. Es bueno que los jóvenes sientan eso, que si quieren obtener algo se tiene que hacer el esfuerzo y el sacrificio para poder dejar la historia de lo que ustedes hacen en su programa. Y estaban indistintamente, estaba Américo Jiménez, primero estaba Daniel Martínez, después Américo, estaba, sí, Américo Jiménez Aguilera, Peito Rodríguez, Pedro Rodríguez, Jerónimo Velar, Francisco Carmona, Sebastián Melgarejo, Yaca, Juan de la Cruz Sanabria, mi persona en el medio con Joel Villalba, con Mariano Pessoa, Juan Manuel Battaglia, Fermín Marín, primero Félix Fermín Marín, Juan Manuel Battaglia, después estaba Hugo González, Aldo Florentín, Carlos Báez en un tiempo y después se fue a España también, y Eugenio Jiménez. Estaba también Sarachito, Saracho, el puntero izquierdo, hábil, rápido. En fin, eso es lo que recuerdo del grupo que teníamos en ese momento para el título de campeón. En el 78 fue protagonista de la Copa Libertadores, donde Cerro Porteño llegó hasta las semifinales. Muy bien, porque tocamos también la selección en ese tiempo. Era la eliminatoria del 77-78 de Argentina. Y también tocamos un poco de lo de la selección. Y no, ya después 76 salimos vicecampeón en el campeonato, 77 campeón. Y 78 otra vez Copa Libertadores que le tocó a Cerro, que llegó prácticamente a la semifinal, que jugamos con el Deportivo Cali aquí en el Defensores. Tuvimos que ganar nosotros 3-0 y perdimos 3-0. Entonces se nos fue la opción de llegar a la final de la Copa con Cerro en ese momento. Es un logro importante porque imagínate llegar hasta ahí. Pero Deportivo Cali en ese momento tenía un equipo fabuloso. Lógicamente, poco, casi lleno de extranjeros y con los buenos jugadores colombianos que tenían, hicieron un equipo muy importante que era manejado por Carlos Salvador Vilardo. Ese partido que jugamos en el Defensor del Chaco, teníamos esas tantas ganas de querer hacer los 2 goles que nos falta para ganar 2-0 o algo así, para poder pasar a la final. Y fue al revés, fue tanto el deseo que nos fuimos para arriba y nos olvidamos, y en contragolpe, muy inteligente ellos, en contragolpe nos llenó y perdimos ese partido en aquella noche. We'll be right back.
Seguimos escuchando testimonios, seguimos repasando el rico historial del fútbol. Sigan con nosotros en ABC TV, Fútbol con Historia. Tras pasar por Nacional y consagrarse campeón con Cerro en el 77, llegó el momento de la transferencia internacional. El América de Cali fue su destino. Yo me fui seguro a Colombia. Me fui seguro, Juan Manuel Bataglia. Fuimos los dos, Juan Manuel Bataglia y mi persona. Fuimos los que salimos de Cerro y fuimos a la América de Cali. Y estuvimos 10 años. Estuvimos 10 años. Un año antes vino Juan Manuel a jugar otra vez por Cerro Porteño y salió campeón. Juan Manuel, yo me quedé ya allá como director técnico, estuve en el Deportivo Pereira ese último año. Juan Manuel Bataglia jugó en mi equipo, en el Deportivo Pereira. Y después ya me quedé unos años más en el Once Caldas de Manizales, manejé ya como director técnico. Y ya me quedé un tiempo, hasta que volví en 93 y dirigí Cerro Porteño en 94, que salimos campeón. 95 volvimos a salir campeón. Y ya después estuve en la selección paraguaya de mayores en el 96-97, que era para eliminatoria del 98 en Francia. Con el América de Cali pudo anotar su nombre en la historia del club al lograr el primer campeonato a nivel local. Y al comienzo ese equipo nunca salió campeón en Colombia. Y tuvimos la suerte de que ese año ya se ganó el título de campeón. Entonces eso movió a todos los americanos de toda la República de Colombia, en lo cual se juntaron, en donde íbamos era estadio lleno. Y eso nos motivó a nosotros, nos motivó, y eso fue en el 79 para el título de campeón. Entonces salimos campeón en el 79, que eso era, con el carnaval de Río de Janeiro era poco para lo que en esa noche se daba con ese título de campeón de la América, porque América es el equipo más popular de Colombia. Entonces se ganó y eso era una fiesta tradicional en todos los barrios de Cali, festejando ese primer título de la América de Cali. Y después de ahí, lógicamente, ya venía la Copa Libertadores en el 80. Estuvimos en el 80 en la Copa Libertadores con América y se iba armando un equipo respetable. Se pagó un poco el derecho de piso al respecto, pero después ya nos mantuvimos. Salimos campeón 82. Campeón 83, campeón 84, campeón 85, campeón 86, pentacampeón. Y bueno, y entre eso la Copa Libertadores de América, el 82-83, excelente, con Flamengo de Brasil, con River de Argentina, en fin, nos fue muy bien. Llegó la primera final que perdió el equipo colombiano en Copa Libertadores en el año 1985. 85. Llegamos a la final y no pudimos ganar contra el Argentino Junior. Jugamos aquí el último partido porque en ese tiempo se jugaban, ya indistintamente tenían que jugar en un lugar X. No, ni en la Argentina ni en Paraguay se podía jugar, o sea, en Colombia. Entonces se eligió Paraguay para jugar y vinimos en el Defensor del Chaco a jugar ese partido, América de Cali, Argentino Junior. Ellos nos ganaron en Argentina 1-0, nosotros ganamos en Cali 1-0 y hubo el tercer partido, que era neutro, país neutro, y se escogió Paraguay. Y bueno, imagínate 180 minutos, 120 minutos, que jugando y no pudimos ganarnos. Salió empatado y tuvimos que ir a los penaltis. Y estamos todos fusilados, en 120 minutos estábamos todos fusilados. Y en ese segundo tiempo entró Anthony de Ávila, aquel jugador colombiano hábil, rápido, y le tocó a él, que no pudo convertir, y ahí Argentino Junior va a la final. O sea, ganó la Copa Libertadores y fue a Europa a jugar con el Juventus de Italia. O si no, estaba el América de Cali, nosotros jugando con el Juventus de Italia. América de Cali volvió a otra final de la Copa Libertadores al siguiente año, en 1986, enfrentando a River de Argentina. Igual llegamos a la final, un esfuerzo extraordinario. Usted sabe, los 3 años jugando la final de la Copa Libertadores es un esfuerzo extraordinario, porque queríamos estar, queríamos ser los campeones. Y los 3 años intentamos, llegamos, pero nos faltó la puntada final. Extraordinario, un equipazo, River, el nuestro también.
estaba el arquero de River, que fue técnico. Exacto. Lenny Pumpido, Gallego, el Beto Alonso, un equipo, Funes, Alzamendi, el uruguayo. No, un equipazo. Un equipazo tenía Argentina en esos River. Y creo que ya estaba Ricardo Gareca en ese tiempo con Falcioni. Y nosotros los paraguayos, bueno, Bataglia y mi persona. Después ya fue Roberto Cabañas también con nosotros. Y él le tocó el último, en el 86, contra Peñarol. Es en el, sí, 85, 86, 87, en el 87. Ya cuando pensaba en la retirada, en el año 1987, volvió a vivir de cerca otra final de Copa perdida por América de Cali, esta vez ante Peñarol. Decidí y, bueno, le dije al presidente que quería terminar mi carrera de esta manera, siendo campeón, porque en el 86 salimos campeón también de la Liga, de la Federación Colombiana de Fútbol, América campeón. Entonces ahí yo me decidí y terminé en diciembre y el presidente me ofreció un partido de despedida con la recaudación para mi persona o agarrar un curso de lo que yo le pedí, era un curso para director técnico en Europa. Entonces yo elegí y me quedé con el curso de director técnico y me fui a la Federación Francesa de Fútbol, que el Club América de Cali me ha pagado todo. Entonces aproveché ese espacio y me fui a estudiar en Francia y me recibí en la Federación Francesa de Fútbol. Y después ya vine para, por aquí para... 80, sí. Y en 87 volvió el América a jugar la final. O sea, estaba yendo bien, pero ya el presidente y el director técnico, el doctor Gabriel Ochoa Uribe, se juntaron y dijeron, bueno, este es el año último que podamos hacer y bueno, vamos a salir campeón a nivel de la Federación Colombiana y también en Copa Libertadores. Y en la Copa ya estaban todos los muchachos bien listos para ganársela. ¿Y quién podía estar en los partidos de local en Colombia? Y no había un líder, entonces me llamaron, yo estaba ya estudiando allá y me dijeron si podía volver para que pueda jugar esa última etapa del campeonato con América y salir también campeón a nivel de la liga. Entonces, al final yo tuve que aceptar, era un pedido de mi presidente, de mi director técnico, y tuve que regresar. Yo estaba en Londres en ese momento y tuve que regresar a un entrenador americano que estaba en Houston y tuve que venir por ahí a prepararme un mes y medio y después volver a la ciudad de Cali para poder estar bien y invertir y ganar también el título. Y estábamos en esa. Pero cuando se supo lo del partido último, que era contra Peñarol, que a los minutos no sé tanto, se fue el título de la América de Cali. Y ahí ellos llegaron nuevamente y con un, lógicamente ya tú eras el, se perdió todo el entusiasmo de seguir con esas ganas de querer obtener el título de Copa Libertadores, no se pudo. Y al final tampoco obtuvimos el título a nivel nacional. Y ya era 3 años seguidos, 85, año 86 y año 87 en la final de la Copa Libertadores, que no es fácil llegar 3 años seguidos, es muy difícil. Y a fiesta, ya faltaban un minuto, tal, ya era el tiempo, 90 ya pasó, y a los 92 hace el gol uno del jugador de Peñarol. Ese es, el que fue técnico después. Diego Aguirre. Exacto, Diego Aguirre. Tras empezar su carrera de entrenador en equipos colombianos, volvió a nuestro país y fue campeón con Cerro en 1994 y también en 1995. Yo me quedé en el Deportivo Pereira en el 89, 89-90. Y después pasé al Caldas de Manizales. Estuve también 1 o 2 años ahí, 92-93. Y ya después regresé a Paraguay. Estuve en 93 ya por aquí y en el 94 se dio mi primera presencia como director técnico aquí en mi país, con Cerro Porteño, y que nos fue bastante bien. Trabajé con el profesor Néstor Kerber y mi asistente, el profesor Carlos Báez. Jugamos con Olimpia en el Defensor del Chaco y se definió por penales. Se definió por penales, sí, dramática definición y al final fue para Cerro Porteño el título de campeón en 94.
y en 95 jugamos la final y teníamos que ganarle a Guaraní. Y ganamos y ya fuimos campeón, creo que un partido antes de terminar el campeonato o algo así. Obtuvimos los dos títulos de campeón, año 94 y año 95. Y después ya me fui a la selección paraguaya, que estuve 3 meses nada más. Y entonces Carpegiani para ir ya con el equipo a Francia, que fue algo extraordinario. Una cosa muy llamativa, que cuando yo vine para Cerro, salió Carpegiani. Y yo entré en Cerro. Y cuando yo salí de la selección, vino Carpegiani a la selección y también tuvo unos momentos muy importantes con la selección, el profesor Pablo César. Gerardo González es un hombre que dedicó su vida al fútbol como jugador y entrenador. Para mí es el mejor deporte del mundo. ¿Por qué? Porque te disciplina, porque te da ese factor de que lo que te reconocen la gente, el esfuerzo extraordinario que uno ha hecho para obtener cosas de sus colores preferidos o de su país. Entonces, estuvimos en un camino muy lindo. Yo, si volviera a nacer, quisiera volver a ser jugador de fútbol en esa segunda parte. Y yo soy de los jugadores que tienen el de mitad y mitad, de mitad en la parte creativa y también la parte de recuperación de pelota. Por eso el volante mixto, que en ese tiempo decíamos, ¿verdad?, el número 8. Y ahí realmente hice mi labor como correspondía. Lo sentía muy bien y bueno, y ya las cosas se me hacían fáciles porque ya aprendí bastante desde abajo para arriba y maduré. Y lógicamente después ya el carácter, la personalidad que uno pueda tener e imponer en cada partido, eso te hace llevar lógicamente al éxito. Tantas cosas obtuvimos, el pentacampeón con el América de Cali, 3 finales de Copa Libertadores. Esa gente nos adora, gracias a Dios, nos adora realmente. Tanto todo lo que estuvimos, el paso por el América de Cali, tantos jugadores paraguayos, jugadores argentinos, jugadores uruguayos que pasamos por ahí, hemos dejado algo importante para el club. Yo volvería por el mismo camino, la verdad que fue algo extraordinario, muy bueno por cierto. Yo disfruté de mi profesión y bueno, y ahora hay que mantener eso hasta el final. Ahora ya hay otras responsabilidades que lógicamente hay que cumplir en la vida y hay que hacerlo de la mejor forma. El popular Monito González también dirigió la selección mayor y a diferentes categorías de las selecciones menores de la Albirroja. Volante con clase y mucha calidad que se destacó en Nacional, Cerro Porteño y el América de Cali, donde es uno de los grandes ídolos.